Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a un video más. Quiero contarles que este día estamos acá en un lugar que se llama Belén Guijat, en Hacienda San Francisco, Guajoyo, Metapán, El Salvador, mis amigos. Y pues este día quiero mostrarles unos lotes que están aquí en venta para alguna persona que quiera venir a comprar en esta zona. Aquí estamos atrás del centro escolar de la Hacienda San Francisco, aquí en Guajoyo. Y pues queremos mostrarles estos lotes por si alguien pues quiere comprar una subpropiedad en esta zona. En esta parte de acá está la calle principal. Aquí la van a construir, todavía no está construida la calle, pero aquí va a ir la calle para lo que es los lotes. Prácticamente son 6 metros de calle y pues uno de los lotes comienza desde acá, miren, de donde está este poste. Ya están debidamente medidos, ya están escriturados también, solo de que usted lo compre y pasarlo a su nombre. Va a estar un poquito difícil de darle bien cómo está distribuido, porque pues hay cerco y ahorita pues solo han puesto los postes, pero este poste es en la esquina de uno de los lotes. Y este lote tiene una medida de 30 metros de ancho por 40 de largo. Esa es la medida. Si calculan ahí en metros cuadrados, aquí les dejo la medida. Y pues el precio de este lote es de $32,000. Son prácticamente 4 lotes en uno, prácticamente. Porque normalmente los lotes son de 20 por 10 y este pues tiene 40 por 30. Así que aquí les dejo las medidas, 40 metros por 30. Les voy a mostrar hasta dónde llega lo que es este lote. Y pues aquí vamos caminando hasta el otro poste que está allá en aquella esquina. Ahí pues llega la medida. Y pues el otro poste está hasta la esquina, miren, allá hasta el otro poste. Hasta allí tendríamos este lote que tiene 40 por 30, es un lote bastante grande. Y pues esta zona, mis amigos, es bien fresca, bonita para sembrar árboles. Mira, aquí tienen bastantes árboles frutales, allá hay de mangos y pues todo esto, mire, está dentro de la propiedad. También quiero contarles que hay factibilidad para poder poner la energía eléctrica y dicen que también hay agua potable en la comunidad, así que cuando usted construya pues puede adquirir esos servicios para su terreno y así pues construir su casita. La zona está muy bonita. Al final del video les voy a compartir el recorrido de la calle para que vean cómo se llega hasta este lugar. Y también en las imágenes de drone van a ver que está cerquita de lo que es la carretera principal que va de Metapán hacia Santa Ana. Bueno, vamos a ingresar a lo que sería este primer lote, que les dije que mide 40 por 30. Aquí pues ahorita han sembrado rábanos, miren, para que vean que las tierras pues son bastante fértiles, miren. Y pues esta zona es todos los elotes prácticamente. Vamos a ver hasta dónde llega. En este lado ahí están ya las estacas puestas. Como le digo, no está cercado cada lote, pero ya está medido, ya tiene su escritura cada lote, así que todo está de forma legal para que ustedes pues puedan adquirirlos. Cualquier cosa, yo les dejo aquí el número de teléfono de contacto. Y pues este llega el de madre hasta este árbol de madre cacao. Y el poste que está allá recortado. Ah, bueno. Llega hasta acá. Bueno, hasta aquí llega, mira, ahí está la marca. Ahí está el mojón ya instalado. Y pues desde acá es todo este cuadro. Es un cuadro bastante grande que llega hasta aquella esquina que les mostré allá, miren. Y pues como les digo, en esta zona va a ser la calle. Son 6 metros de calle que va a tener la propiedad. Entonces, mis amigos, esto será lo que va a ser lo que es la calle, miren, hasta topar este cerco. Aquí va a haber una calle de 6 metros que ya cuando salga el primer comprador pues se le va a habilitar, porque ahorita pues estamos buscando los compradores. Y ya cuando la primera persona compre, pues se le va a hacer la calle hasta la calle principal que está ahí enfrente. Así que es un lote bastante, bastante grande. Y como les digo, pues el precio es de $32,000. Aquí les dejo el número de contacto para que ustedes puedan llamar y así hacer cualquier tipo de consulta.
Y posteriormente, pues de este lote donde está este mojón, continuamos con el otro que sería para esta zona. Siempre igual, mis amigos, aquí hay 6 metros de calle y aquí vamos a caminar 30 por 30. Son 30 metros de aquí hasta el cerco que está allá en la esquina. Y aquí vamos a caminar los 30 metros hasta donde está el otro mojón. Este otro lote también tiene su escritura ya registrada. El precio de este otro lote es de $24,000. Estamos hablando que son 30 por 30. Y pues el precio es de $24,000. Así que aquí vamos caminando hasta llegar hasta donde está el otro mojón. Así que pues espero que más o menos me vayan entendiendo cómo están distribuidos. El terreno es totalmente plano, tiene bastante vegetación. Ahorita porque estamos en verano, pues por eso se ve un poquito seco, pero todos estos árboles en invierno pues se ponen bien verdecitos. Y aquí estamos, miren, en el otro mojón. Aquí estamos ya en el otro mojón y aquí pues el terreno llega hasta topar el cerco allá. Este otro lote es de 30 por 30. Así que hasta ahí tendríamos 3 parcelitas por si usted quiere comprarla. Y la siguiente parcela continúa de este mojón. Vamos a llegar hasta la otra que está más adelante. Y esta tiene una medida de 20 por 30. Como les digo, siempre igual 30 de ancho. Y vamos a caminar los 20 metros aquí para abajo hasta llegar a donde está el otro mojón. Que también este otro terreno está con escritura. Ya tiene todo legal. Y el precio de este es de $16,000. Y las medidas ya les dije que es de 20 por 30. Normalmente los terrenos los venden de 20 por 10. Pero este tiene prácticamente un lote y la mitad. Aquí llega el mojón porque tiene 20 por 30. Así que hasta aquí llega. Y pues de aquí agarra hasta la otra esquina. Ya vamos a caminar para mostrarles la esquina. Los terrenos están bien cuadrados. Van a tener su calle de frente de 6 metros de ancho. Y pues este es todo el tramo de terreno que tiene de ancho. Son 30 metros hasta llegar acá al cerco. Miren, en los 3 lotes pues hay diferentes árboles. Está bien vegetado y como les digo, está todo bien plano. Ya cuando finalicemos les voy a mostrar las imágenes con dron para que vean desde arriba cómo se observa todo lo que es esta propiedad. Así que, como les digo, todo está totalmente registrado. Si usted lo compra, será de forma inmediata. O sea, si usted lo compra, será de manera cash. O sea, que tendría que comprarlo directamente con el dueño. Yo les voy a dejar aquí el número de teléfono de contacto para que ustedes puedan consultar por cualquier duda que tengan. No hay acceso a financiamiento. Sería el pago total de lo que cuesta el terreno, por si alguien está interesado. Bueno, ya les mostramos las 3 parcelas que, como les digo, están escrituradas. Y también quiero contarles que hay un tramo que está allá al fondo, que es todo esto que pueden observar. Esto tiene una medida de 60 metros por 30. Este colinda con lo que es el centro escolar de la Hacienda San Francisco. Y este, el precio es de $45,000. Igual tiene 30 metros de ancho, al igual que los demás lotes. Y pues este tiene 60 metros hasta llegar al fondo de lo que es la propiedad. De igual manera va a tener su calle de 6 metros de ancho. Así que la verdad que el terreno está bonito, bien cuadradito. Aquí pues va a quedar bien calidad a conocer la calle. Y esto es lo que tiene la otra parte del terreno. También está totalmente plano, tiene bastantes árboles, de diferentes árboles maderables. Ahí también hay unos cuantos eucaliptos y pues este colinda con lo que es el centro escolar. Así que de igual manera las medidas de este es de 60 metros de largo por los mismos 30 de ancho que tienen todos los demás terrenos. Así que miren, pues ahí está el centro escolar y después del centro escolar se encuentra la carretera principal que va de Santa Ana a Metapán. Bueno, así que ya les mostramos ahí lo que es el terreno. Cualquier duda, cualquier información, aquí les dejamos los números de teléfono. Y ahorita pues les voy a hacer unas imágenes con dron para que vean desde las alturas cómo se observa lo que es toda la zona donde se encuentran estos lotes, pues que están ahorita en venta para todo aquel que quiera venir a adquirir su propiedad en este lugar. Así que ahorita les van las imágenes con dron.
bueno, ya les hicimos ahí las imágenes con drone, ya vieron cómo se observa este lugar. Así que si a usted le ha gustado, pues si quiere adquirir su terrenito acá en este lugar, pues aquí le dejo el número de teléfono de contacto donde usted puede llamar, o a través de WhatsApp pueda pedir información y así pueda adquirir su bonito terreno por acá. Ya les dije que estos terrenos pues están totalmente legales, ya con escritura registrada, así que no va a tener ningún inconveniente para poder adquirirlo. Y pues también creo que está la opción de poderlo cancelar en Estados Unidos. Si usted reside en el extranjero, pues puede cancelarlo allá en Estados Unidos, o de igual manera pues puede cancelarlo aquí en El Salvador. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones para todos. Dato bien curioso, aquí los terrenos son bien fértiles. Mira, aquí tienen sembrado rábanos, tienen sembrado pepinos, tomates, y pues es como una tierra negra, miren. Así que los terrenos estos son bien fértiles. Para el que compra acá, pues va a poder sembrar sus hortalizas también. No es un clima fresco en este lugar, pero es un clima bastante agradable, así que está bonito, mis amigos, para que vengan a adquirir su propiedad acá en Santa Ana, El Salvador. Y aquí vamos a la entrada de lo que es el terreno. Por acá se encuentra la entrada, miren. Adelantito de la escuela, viniendo de Metapán por la calle Santa Ana. Miren cuánta casa bonita hay por acá. Y aquí es una finca de puro eucalipto, miren. Y esta es la otra entrada, que está a cabal después de la escuela. Hay dos entradas para venir acá a la notificación. Bueno, llegamos ya, mis amigos.